Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menuda estampa nos regala el grandioso ensayo europeo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Una maravilla de gol! Y miren quién ha marcado. La estrella ya ha dejado su impronta. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. En el minuto 4. Número 9. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. Argentina ha empezado justo como soñaba y se pone por delante. El primer gol, la verdad, siempre es importante, pero ojo, que queda mucho partido. Y consigue escurrirse. La ha dirigido de maravilla. Ahí va el centro. ¡Qué buena intercepción! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Se la ha robado sin miramientos. Argentina, que ya ha conseguido meter el balón en la portería rival. Y esto no ha hecho más que empezar. Que el tanto no los despiste ahora. Esa es la clave, que no los despiste ahora. Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa. Vuelca el juego a la banda derecha. Quiere combinar con los jugadores de ataque. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el... ¡Lo Celso! Buen centro, pero no tan buena definición. Argentina tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. Recibe la pelota. ¡Enzo! ¡Le pega portería! ¡Con dos goles por delante! Convertido en el minuto 18. Número 10. Y encima, la Messi. Transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. Se colocan dos arriba. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Messi! La defensa puede respirar tranquila. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. ¡Ataque! 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 ¡Ataque!
Gudmundsson. Pase por detrás de la defensa. Un buen pase y podría colarse. Cambia el juego a un... ¡McAllister! Buena sincronización, buena colocación. Mal remate. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. McAllister. Lo Celso. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Álvarez. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Argentina debería haber jugado con más paciencia y sutileza, si es que se les han visto las intenciones desde el principio. Parece que sale de esa. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Balón templado! Una jugada bien elaborada. Buena carrera. Nada, no hay movimiento. Saque de puerta. Lo Celso. Toda suya y sigan, sigan. Frustración, esa es la palabra. Está bien situado para escaparse. Lo Celso. Interesante balón. Y mete una buena pelota. Buen trompazo, sin tonterías. Ese balón no va a llegar a su destino. McAllister. ¡Marcos Acuña! ¡De gol! ¡No! ¡No de puerta! Buen balón a la banda. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. ¡Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo! ¡Fuera balón, fuera peligro! ¡Marcha todo trapo por la izquierda! ¡La cuelga! ¡Llega la ocasión! Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente... Argentina va a sacar su primer saque de esquina, el primero del partido. Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡De cabeza! ¡Gran intervención del guardameta! Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia. ¡Nahuel Molina! Intenta colarla. Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Bueno, Julio, coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico.